Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de colecciones. ¿Cómo están? Estamos con la colección de la WRC World Rally Championship, el número 39, el Renault 18 GTX de Gabriel Reyes, Argentina, 1992. Qué lindo que está, qué lindo modelo este, el Renault 18. Lindo tamaño, me gusta. Bueno, el precio sigue estando más o menos lo que estaba el último, o sea, se mantiene de los últimos momentos, 4.969 más un recargo al interior de 160 pesos. Vamos a abrir así la, este viene con un cartoncito, la revista, como siempre viene protegido. Esto es, bueno, Salvat ahí. Renault 18 GTS de Gabriel Reyes, la revista bien protegida, como decía. Así que bueno, vamos a ver la miniatura en este caso. Entonces, ahí está, miren qué bueno que se ve ya con el plastiquito de este protector. Acá tenemos licencia de Renault. Vamos a abrir entonces, proceder a abrirlo. Esto siempre lo hago en vivo. El cartoncito con quita esmalte le pasamos acá arriba para que pueda despegarse esta parte. Ahí está, ahí está, bien. Perfecto. Un poco de quita esmalte y esto se despega así fácilmente. Lo mostramos, estamos acá. Bueno, ahí estamos, Rosamonte, Rosamonte Química. Ay, no veo, tan chiquito esto que. A ver si. Bueno, no puedo ver lo que dice ahí, chiquitito. Vamos a agrandarlo acá, a ver. No sé por dónde ahí. Ahí está. Ah, compañía química. Freak Road. Bueno, voy a hacer este zoom ahí, así lo vemos. Decimosegundo rally de YPF. Bueno, vamos a bajar el zoom. Muy bien. Ahí está. Bueno, muy bonito, muy bonito. Este es el costado, entonces, del Renault 18 GTX del año 1992. Vamos a ver este frente. Vencedor, Armando del Río. Grupo Juncal, bueno. Este otro lado, costado. El número 10 se va ahí. Está lleno de publicidad, FATE. Bueno, qué buena la... Acá, ahí está, me estoy girando la rueda. Las tazas estas, está buena, está buena. Vamos a ingresar con este ahí al interior. Vemos el volante, la palanca de cambio, el tablerito. Ahí se me fue un poco. Ahí está. Bueno, y la rueda de auxilio que se ve ahí atrás. Bastante bueno, bastante, me gusta bastante este auto. El alerónito acá, la parte de atrás vemos. Ahí está. Ahí se ve claramente la rueda de auxilio. Vemos el caño escape, acá, bueno, bastante bien detallado, muy buenos detalles. Me gustó mucho este. El número 39, ya llegamos a los 40, falta uno para los 40 y estamos ya un tercio, dos tercios completos de la colección, son 60, faltan 20, 21 en total y terminamos esta colección. Bueno, lo vemos desde la parte de arriba, FATE, dos espejitos tiene, ahí lo vemos. Bueno, muy bonito, muy bonito. Ahí se ve el caño escape claramente. Y hay una parte esta que está media. Ahí sí, ya ahí está media floja, ¿eh? Ahí, debería ir ahí. Pero bueno, ahí, un poquito más alto. Capaz que le falta ajustar un tornillito ahí. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, esta es. Bueno, esto es metal. Dicas. Bien, bien, con este número 39 entonces, de la colección. Muy bueno, muy lindo, muy bonito. Este Renault 18. Y después vamos a hacer un repaso de lo del 30 al 40. Vamos a ver la revista entonces. Ahí
Gabriel Reyes, más laureado que nadie. Vamos, entonces. José María Volta, el hecho de no salir a competir fuera de Argentina no resta méritos a destacar la carrera deportiva de Gabriel Reyes, 16 veces campeón nacional de rallies. Este otra foto acá vemos las características de este auto, motor delantero de 4 cilindros, 2 litros de cilindrada, llevado casi 200 caballos, CV de potencia, ¿sí? Tracción delantera con cambio manual de 5 velocidades, caballo vapor, a ver si se ve. Suspensión de serie McPherson, delantera y barra de torsión en el eje trasero. Carrocería sedán de 4 puertas en acero sin cambio con respecto al modelo de serie. Bueno, la rueda de 13 pulgadas con llanta de aleación de serie y neumático de tierra. ¿Qué más? Así. Bueno amigos, este es el número 39 de la colección. Nos vemos en un próximo video. Saludos para todos.